Hola, soy Eduardo Mora del bar-restaurante Bodega Chinchero. Te quiero invitar a la Ruta del Almendro en Flor, que comenzará el día 26 de enero y terminará el día 16 de febrero. Este acontecimiento se lleva celebrando en nuestro municipio desde hace muchos años en Santiago del Teide. Recuerda, la Ruta del Almendro en Flor. Sí, todos los años motivamos un plato diferente, informamos a todas las personas que vienen preguntando por la ruta, dónde es el comienzo, dónde, porque esa información, aparte que la tiene el ayuntamiento en la oficina de información y turismo, también nos la facilitan a nosotros y también parte de la experiencia que tenemos, podemos decirle a cada persona, vaya por este lado o vaya por el otro. Exactamente 20 años. 20 años llevamos apostando por esa iniciativa que es la Ruta del Almendro en Flor. E informarle también que se hacen, el ayuntamiento organiza pruebas fotográficas a donde pueden participar y regala, da unos premios. Nosotros traemos músicos, intentamos de fortalecer esa almendra que, que fue en su tiempo la dieta del canario y que es muy conocida en la región de Santiago del Teide. Gracias a Dios ha ido incrementando, porque también, también hay que reconocer, yo soy más experto, cada uno de mi personal es más experto, y sabemos que en todo momento lo que necesita el cliente, y eso da una facilidad de alegría, de satisfacción, y ese cliente quiere retornar y volver a visitar el Chinchero porque ha sido bien tratado, porque ha llevado una gastronomía estupenda y un trato personalizado que solamente una familia, como es la familia Chinchero, lo puede dar. Sí, bueno, concretamente tenemos la calesa y el caballo, es un gran símbolo, que mucha gente tiene sus fotos o sus grandes recuerdos de la visita por Santiago del Teide gracias a esa calesa y ese caballo. Pues el restaurante Chinchero no solo está apostando los 365 días del año, desde las 9 hasta el cierre, o sea que lo vamos cambiando porque ahora en invierno cerramos a las 10, pero en verano cerramos a las 11 de la noche. Y son 365 días, día tras otro. Bueno, el Molledo, Las Manchas, Arguayo, toda esa zona, lo que es el recorrido. El recorrido es guiado, o sea, el ayuntamiento aporta unos guías que le enseña en todo momento la trayectoria para que esas personas vayan muy cómodas. Siempre se aconseja que vengan con un calzado pertinente para que no se hagan daño procurar que ese evento sea lo más importante y sobre todo más seguro para todos los que nos visitan. Bueno, les puedo recomendar que no solo el restaurante Chinchero con esta estupenda vista
y esa calesa y el caballo, tiene una gastronomía al alcance de todos ustedes, tiene una variedad y calidad de negocio en todo el municipio, que aparte que son mis vecinos y muy buena gente, porque entre nosotros nos ayudamos, no solo moral, sino en cualquier cosa, recomendando, si él tiene un plato diferente, pues recomendando que lo vaya a visitar a él. Y ellos también a la inversa me recomiendan a mí. Y eso es lo más bonito que puede haber en un municipio, la cordialidad y la ayuda entre todos los empresarios de Santiago de Taíba.